que tenemos aguante. Claro, pero lo vamos a matar. ¿Y vos querés que yo lo ponga a Basile frente a energúmenos como vos? Usted es patético. ¿Qué es patético? Lo suyo es patético. ¿Qué es ser patético? ¿Pero qué es ser patético? Si te lastraste a Bielsa. Se lastraste a Bielsa y te tuvo que pegar Vilar. No, ¿usted es idiota o sea? ¿Qué vas a hacer, periodista? No deshonres la profesión, No, vas a ponerse tintura, Cherkin, que le queda muy bien. Vas a ponerse tintura. Que le queda muy bien la tintura, vas a ponerse tintura. Vaya, vaya, vaya. Gracias, Cherkin, gracias. Pongo gracias. Tintura porque tengo con qué. Sí. Y no uso tiradores porque tengo sentido del ridículo. Los periodistas están locos, quiero decir. Todos locos. Ayer, Cherkin, dígalo, con Elio Rossi, que se cagaron los palos. ¿Por qué no habla Basile? ¿Qué pasó? ¿Qué se le puede ir a preguntar a Basile que sea tan inconveniente, tan incómodo para el técnico del seleccionado? No, pero ¿cómo querés que hable con vos si vos todos los días lo que pedís es que se vaya? Coco. Váyase. No demore más la cuestión. Córrase de ese lugar y deje que esto lo arreglen otros. Afectuosamente, Elio Pipo Rossi. ¿Con qué autoridad moral un tipo se puede poner frente a vos a contestarte preguntas? Claro. ¿Y vos querés que yo lo ponga a Basile frente a energúmeno como vos? Lo de energúmeno lo califica a usted, lo dejo pasar. No, no, Elio Rossi es energúmeno. Sí. No, a es ver. Energúmeno. Es una pelea muy fuerte, pero bien, con altura. Acostumbrado a las peleas de la salada de Tinelli, esto es José Pablo Feynman y Galeano. ¿Usted es idiota? Soy periodista, Viale. Fui ¿qué a vas a ser nota. Periodista? ¿Usted es idiota o sea? ¿Qué vas a ser periodista? No deshonres la profesión, por favor. Las vedettes se enganchan con futbolistas. El ambiente del fútbol cada vez está más parecido al de las vedettes. Vaya a ponerse tintura, Cherkin, que le queda muy bien. Vaya a ponerse tintura. Que le queda muy bien la tintura. Vaya a ponerse tintura. Vaya, vaya, vaya. Una cosa es el talento y otra cosa es lo que vos utilizás. Está todo bien. Después habla de cool con un pelo todo oxigenado. Vaya a ponerse tintura. Vaya, vaya, vaya. Gracias, Cherkin, gracias. Pongo gracias. Tintura porque tengo con qué. Sí. Y no uso tiradores porque tengo sentido del ridículo. Igual dos personas inteligentes me parece que bajaron a un nivel la discusión si te teñís, si te pones tiradores. Éramos como quien dice tiernamente amigos. Dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. Y la pelea del año, esto superó para mi Fabri. No te hagas el pícaro, Horacio. Es mentira lo que estás diciendo. No te hagas el pícaro, Horacio. Estás mintiendo. No mientas vos, Horacio, no mientas vos. Hay 40 testigos. Bueno, yo también tengo 40 testigos. ¿Te crees que ese es el inventor del periodismo? ¿Alguien se le dijo algo? Sí, señor. ¡Mentiras! Cuando haces estudio fútbol, ¿cómo haces esto de no enojarte? Nunca te escuché levantar la voz. No soy de aturdirme, me puedo aturdir escuchando música alguna vez, muchas veces, ¿verdad? Pero nada más, digamos, no voy a hablar a los gritos. No. ¡Para, cachito! No paro. Viejo. ¡Son mentirosos! ¿Quién te cree que sos? ¡Mentiroso! El dueño de la verdad, ¿sos de dónde mentiroso? Sale. ¡Cállate, payaso! ¡Preguntale a todos los tipos! ¡Payaso mediático! Bueno. No voy a hablar a los gritos. No. En esa batalla de... espectáculo versus información, me parece que especialmente en la televisión está ganando el espectáculo. Usted es patético. ¿Qué es patético? Lo suyo es patético. ¿Qué es ser patético? ¿Pero qué es ser patético? Es esto, es tratar, ser patético es que tratar de tapar. Frente a decirte es tratar, que sos un es tratar de hacer. Son dos grandes irónicos a la hora de comunicar y de opinar y hasta de debatir. Dialécticamente, Cherkis. Es difícil de ser vencido. Le propongo a Coyi que me acompañe. Lo que yo dije es que mi recomendación era que Coyi no debía pelear más. No. Nadie aconseja a Cherkin no a lo que se retire el periodismo, porque él también tuvo su traspié. Y alguien le dice que si alguien se mete en la vida privada, que le diga, mira, tomate el bondi de acá porque no serviste. Señor Cherkin Vialo. Le voy a pedir al señor Rivero que me beneficie con su silencio. Habla mucho. Porque el señor Rivero no tiene identidad para hablar de mí. Porque yo no voy a permitir que el señor Rivero me juzgue. Primero porque no tiene identidad. No me dejó hablar. Segundo porque no es nadie. Y tercero porque yo a los botones no les doy micrófono. Miren que Cherkin se la banca. Sí, ya hay que irse a las manos, va a las manos. Esto ha significado
Perdón, Rivero, esto me está es un canal de televisión. Rivero, no, me está desafiando. No, perdón, perdón. No, 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 no. Pero si el señor Rivero me está llamando. Por favor, por favor, por favor. Por favor, nosotros expresamos en el mundo de las ideas y allí en ese mundo. Y allí en ese mundo. Se terminó, ¿eh? Porque tenemos aguante. Claro, pero es que... vamos a matar. Se terminó, ¿eh? Se terminó, ¿eh? Perdón. Hemos llegado afortunadamente. Pocas veces me ha tocado moderar una situación tan difícil como esta. Desandamos tantas veces el camino andado. Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia. Yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos. Más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Periodistas deportivos, asuman que les encantaría estar sentados acá en el programa de Chimento porque son más BD que todos nosotros juntos. Déjense de joder. Les encanta el quilombo y que después lo levanten en TVR. ¡Vamos, vamos! Y vuelvo a la cancha de River con Benedetto. Acá estamos, Martín, van saliendo los jugadores y parece mentira. Cada vez que hay un tape al aire van saliendo todos los jugadores de River. Cada pero vez bueno. Que partimos un parate nos metemos con Simeone y cuando nos metemos con Simeone salen los jugadores de River. En estos casos, lamentablemente, hay que estar al pie del cañón. Acá en cualquier momento salen y este es el tema. Sí, lo que pasa es que no podemos estar esperando todos los días a ver cuando salen, ¿no? Sí, pero me parece que en este caso era prioritario, Martín. Sí, está bien, parece. Pero el programa lo manejamos nosotros, así que está no, bien. Pero más allá de quién lo maneje, el tema de las declaraciones de los jugadores, nos quedamos para hacer las declaraciones. Sí, sí, está y bien, independientemente está de quién después lo diga. Marcelo, después afuera del aire, en todo caso... lo hablaremos. ¿Cómo? Después, fuera del aire, digo, resolveremos estas cuestiones. Sí, no, no, nada más te estaba marcando lo que estaba sucediendo. No, no, no estabas no. Marcando cómo debo hacer programas. Así que continúo con vos en la cancha de River. No, 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 no creo tenerme esas facultades para poder decidir. No se decidir. Notó. Continúo con vos, Marcelo, en la cancha de River. Bueno, estamos acá y estamos esperando por las declaraciones de Pasarela. Está ganando el espectáculo y está ganando por goleada. Y es casi imposible ver periodismo. 400 policías, cuando el Boca River ha llevado 1.050, 1.100. Muy bien, sin un embargo, punto. No, 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 un punto. Ahora, ahora vas a hablar. Pero, terminar. Ahora, pero él puede pero, hablar. Ahora habla él. Ahora habla él. Ahora habla él. Ahora habla ahora habla el Chavo Fox. Tenés posibilidad de hablar. No porque te dé la palabra a él, no porque yo te autorizo. Los periodistas deportivos no somos... nosotros no somos solidarios entre nosotros. Te agradezco mucho. Así, vos sos un facho, entonces. Vos autorizás, no autorizás. ¿Qué es esto? ¿Cómo autorizás? ¿Cómo facho? ¿Cómo te permitís vos? ¿Desde qué lugar te permitís ¿qué decirme diciendo? Esto? Pero por qué, favor. Vos hablás, vos no hablás. Él va a hablar él porque vos lo digo no dice. Pero perdón. ¿De dónde hablás vos eso? Mira, Julio, no venimos a interrumpir personal cosas individuales. Yo con vos no tengo nada individual. Yo tampoco lo podría tener nunca con vos. Yo tampoco con vos. Jamás podría tener. No me interesa. Descender a ese nivel. Yo no puedo tener. Descender a ese nivel. No me interesa. A ese nivel, imposible descender. No imposible de descender. No te aproveches de eso, como hace siempre. Imposible descender. No imposible de descender no tan bajo. De tan bajo de como vos, imposible no, descender. No, no, tan bajo. ¿Qué nos pasa a los periodistas? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 Lamento lo de Cherky, realmente porque en algún momento compartimos tarea, trabajo. Desde la próxima semana no vas a estar sentado aquí y para nosotros va a ser muy doloroso que no estés. En nombre de todas nuestras discusiones, de nuestras convergencias y divergencias, de todos los que hemos tenido la suerte de trabajar contigo, te queremos desear mucha suerte y todos los éxitos que vos mereces. Va a ser muy duro para nosotros, querido Elio. Elio Rossi es energúmeno. Sí, te agradezco infinitamente, Cherkis. Yo también me siento ambiguo, muy feliz por empezar una nueva etapa y al mismo tiempo medio con el corazón partido, digamos, por dejar gente que me ha dado mucho más, estoy seguro, de lo que yo merecía. ¿Usted es idiota? Por dejar gente que me ha dado mucho más, estoy seguro de lo que yo merecía. Repito esto porque lo siento. Usted es patético. Repito esto porque lo siento. Te vamos a estar impulsando, negro. ¿Qué vas a ser periodista? No deshonres la profesión, no, por no, no, favor. No, no. ¿Sí? Muchas gracias. Suerte, mucha mea. Mucha mea. Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre
entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él cepilla un perro todos los domingos. Ya no creo que recuerde nuestro río, más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Se pelean dos hombres, siempre son las chicas en bikini que se pelean, por fin se pelean dos hombres, en este caso Cherkis Vialo y Elio Rossi, relacionados, seguramente la pelea venía de antes, pero relacionados esta vez con el Coco Basile. Vamos a tener después a nuestra cámara de registro que estuvo en Chile, sí, en el último partido de Basile como técnico de la selección, y un informe sobre quién será el nuevo técnico de la selección. Igual antes vos fíjate, el periodismo deportivo, sí, se peleaba por otra cosa, que es el menotismo y el bilardismo. Es cierto. Ahora están los tinturistas contra los tiradoristas. Es cierto. No, no estamos. No soy tiradorista porque para la cintura no me da. Claro, no me da. Y yo estoy en contra de la cintura, pero es algo personal. No en contra de Chelsea. Los tiradores te vendrían bien. No. Te quedarían bien los tiradores. Dejate de embromar. No sé qué dice Damián. Dale un saludo, ¿no? No sos muy, muy futbolero, no sos, ¿no, Damián? Me gustan los tiradores, no sé si está mal. Bien. Si quieren que haga un resumen de esto, la verdad, sinceramente, esto es ni más ni menos que el reflejo de la sociedad que estamos teniendo y el mundo, cómo se está manejando, que no hay códigos, ya no hay buena dialéctica, como decía uno de los compañeros de ustedes. En el decir, en el saber reflexionar y en el dar el lugar al otro, ¿no? Porque siempre cada uno cuida su quinta de manera casi asesina, de esta manera. Qué patético. Mira, que sos. Qué lindo mensaje. Sos patético. Qué lindo mensaje.